Y porque esa situación nos indigna y nos parece necesario una transformación social, una verdadera revolución social. Concebida la revolución no como el acto violento que se toma unos pueblos y vuela unos edificios y acaba con la vida de unas personas, sino una revolución social a partir de la lógica de la no violencia. Porque ¿qué otra arma podríamos esgrimir los humanistas sino la tiza, el marcador, el tablero, nuestra dulce voz y unas buenas intenciones? Porque los seres humanos tendremos y concebiremos necesaria un desarrollo social de manera pacífico y no violento. Y referentes históricos de una revolución verdadera y social la podemos encontrar en el Mahatma Gandhi, que logró la independencia de la India sin disparar un solo tiro, ni desenfundar ni siquiera un corta uñas. Y podríamos encontrar la dignificación de los pueblos originarios de Sudáfrica con el Nelson Mandela, y también la dignificación de esas comunidades negras allá con el Martin Luther King en Estados Unidos. Entonces, una transformación social de manera no violenta es posible, y a eso le apuntamos nosotros los humanistas. ¿Y qué otra cosa han aprendido nuestros estudiantes, nuestros pupilos, sino aquella pedagogía que le va a permitir comprender el mundo de una manera auténtica? Comprender que nuestro país necesita un cambio social. Necesita un cambio social porque hay regiones del país que incluso al día de hoy hay pueblos que no gozan de un sanitario, que ni siquiera les llega la luz eléctrica. Hay ciudades, capitales, que si el día de hoy llegara la escalera eléctrica sería una novedad. Y no hay teatro ni hay bibliotecas. ¿Cómo podríamos esperar que nuestro país salga de su desarrollo en esas condiciones que no le permiten el desarrollo colectivo, sino solamente centran su foco de desarrollo en la ciudad capital? Y podríamos entonces considerar y alumbrar en nuestro porvenir una transformación social nacida de esas personas que se capacitan para hacerlo. Podríamos nosotros esperar un cambio social de aquellos políticos que centran su objetivo solamente en embellecernos las calles y colocarnos volados. Tendríamos que concebir un desarrollo social más bien, seguramente en un pensamiento vanguardista que considerara que un país como el nuestro necesita un Estado federal y no un país centralista. Tendríamos que avizorar un porvenir en el cual se hiciera verdaderamente una reforma agraria, porque la tierra es el que la trabaja. Y tendríamos que alumbrar un porvenir enmarcado, por ejemplo, en esto que está actualmente en boga, que es el Tratado de Libre Comercio, para que circulen libremente por el mundo las mercancías, cuando realmente en el mundo, siendo de todos los seres humanos, deberían circular libremente esos seres humanos, porque no somos árboles que le pertenecemos a una tierra, como lo diría el más facundo de todos los artistas, el Facundo Cabral: no soy de aquí ni soy de allá. Lamentamos semejante suceso en el cual uno de los artistas más importantes de Latinoamérica perdió su vida en un acto aberrante, en el acto en el cual las balas apagaron su voz. Pero no apagaron su mensaje y seguiremos nosotros contando semejantes palabras y semejantes parábolas para decir que una Latinoamérica unida es posible. Y sabemos que Sudamérica tiene ahora un horizonte y está guiándose hacia una perspectiva social diferente, aun cuando aún nuestra rebelde Colombia
sigue estando por caminos diferentes, pero ya viene el humanismo a destrozar el rumbo. Así que de mi parte, estimados compañeros, amigos y estudiantes, reciban las más sinceras felicitaciones por ese título que hoy se les entrega, pero más que entregarles el título de bachiller que refleja todos sus esfuerzos, como ya lo han dicho sus profesores, reciben hoy el pleno compromiso de hacer efectivo ese legado que nosotros les hemos entregado domingo a domingo, sábado a sábado, y es el querer una nación humana universal. Y en ustedes esperamos y tenemos fe en nuestra esperanza. Porque como diría John F. Kennedy, cuando le hicieron un consejo de Estado y le dijeron: presidente, hay guerras en el sur, hay miseria en el oriente, hay dificultades en el occidente, ¿quién va a cambiar esto? Y John F. Kennedy les dijo a su consejo de Estado: pues, ¿quién va a cambiar esto? Si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Muchas gracias. Llegó la hora cumbre, noveno, entrega de diplomas. Autorizado por la Secretaría de Educación de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, según resolución número 2091 de julio 1 de 1999 y resolución número 07-272-4 de octubre de 2010, confiere a Brandon Steve Abril Riaño el título de bachiller académico por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de educación media académica según los planes y programas vigentes. Un fuerte aplauso para él. Jorge Orlando Acosta Cárdenas. Óscar Eduardo Acosta Rojas. María de Jesús Alarcón Fajardo. Ligia Acosta. Cristian Camilo Ardila Martínez. Jenny Paola Arevalo Garzón. Eliana Rocío Bello Vaquero. Víctor Hugo Caicedo Ramírez. Erika Estefany Cárdenas Calderón. Jesús David Castil Blanco Martínez. Loren Stephanie Castelblanco Oliver. Nuri Tatiana Celis Roa. Sandra Daniela Chaparro Morales. Edgar Steven Corriales Pérez. Edgar Steven Corriales Pérez.
Edgar Augusto Espinosa Borja. Natalia Franco García. Natalia Franco García. Andrea Galvis Correa. Javier Arnoldo Garzón Méndez. María Fernanda González Huerta. Diego Armando González Landazábal. Diana Mayerly González Rodríguez. Dora Emilce Guerra Grajales. Lina Marcela Guerra Grajales. Carlos Emilio Guerrero. Lady Fernanda Guisaquillo Perdomo. Lady Fernanda Guisaquillo Perdomo. Gustavo Gutiérrez Urrea. María Yurani Guzmán López. María Elena Hernández de Oviedo. Diana Patricia Herrera Díaz. Lady Joana Jaime Abril. Lady Joana Jaime Abril. Sandra Milena Martínez Hernández. Elvinia Martínez Niño. Claudia Patricia Marroquín Gómez. Magda Lilian Méndez Rodríguez. Eder Orlando Méndez Rodríguez. María del Carmen Bocada Sanabria. Jenny Fabiola Moreno Gómez. Igna Mandiel Naranjo Ariza. Jason Alexander Olmos Daza. Néstor Armando Orjuela Uriel. Grace María Ortiz Medrano. Sandra Milena Oviedo Quintero. Ángela Patarroyo Rodríguez.
Ángela Marcela Paz Borja. Carlos Ferrey Ramírez Mendoza. Sandra Patricia Riveros Patiño. Diana Rodríguez. Liliana Alejandra Rodríguez Hernández. Sebastián Ruiz Baracaldo. Ángela Marcela Barón Leighton. Luis Miguel Torres Buitrago. Jorge Eliezer Suárez Cajamarca. Álvaro Alexander Silva Garnica. Juliet Alexandra Sánchez Torres. Miriam Sánchez. Carol Stephanie Rubiano Cortés. Diana Patricia Romero Galindo. Walter Hassan Quintero Borges. Juan Carlos Salgado Boadilla. César Arboleda. Cindy Tatiana Gutiérrez Delgado. Por la sede Candelaria, Geraldine Chamusero Pérez. Vanessa Chamusero Pérez. Juan Sebastián Ospina Orjuela. Jefferson Andrés Rodríguez Puebla. Mayra Alejandra Ramírez Agudelo. Pedro Antonio Montenegro López. Carlos Arturo Celi Beltrán. Gladys Marlenis Herrera Contreras. Sandra Johanna Álvarez Bajardo. Fabián Enrique Mantilla Torres. Paula Andrea Giraldo Arias. Johan Harik Chamusero Pérez. Marta Rocío Bolaños.
Adriana Ariza. Aura María Castañeda Rodríguez. Angélica María Castañeda Condutta. Darling Johanna Garzón Triana. Ángela Johanna Hernández Moreno. Lady Milena Jiménez Lizarazo. Ingrid Estefanía Méndez Martínez. María Natalia Perico Pineda. Su excelente desempeño académico en el primer periodo del año. Hace entrega de esta mención el gestor social Andrés Ramírez para la sede de la Diócesis Candelaria. La Fundación Humanista Erasmo de Rotterdam concede mención de honor a Loren Estefani Castilblanco por su excelente desempeño académico en el primer periodo del año. Ya lo sé. La Fundación Humanista Erasmo de Rotterdam concede mención de honor a Víctor Hugo Caicedo por su excelente desempeño académico en el primer periodo del año. La Fundación Humanista Erasmo de Rotterdam concede mención de honor a Nuri Tatiana Celis por su excelente desempeño académico en el primer periodo del año. La Fundación Humanista Erasmo de Rotterdam concede mención de honor a Sandra Milena Oviedo por su excelente desempeño académico en el primer periodo del año. Y por último, la Fundación Humanista Erasmo de Rotterdam concede mención de honor a Castañeda Ponojuta Angélica María por su excelente desempeño académico en el primer periodo del año 2011. A continuación, haré lectura de los siguientes diplomas de grado. Liliana María Cárdenas Campos. Natalie Clavijo Macías. Once, juramento a cargo del señor rector del Centro Educativo Johann Kepler, respetable y venerable doctor Carlos Abogal Tamayo. Ponemos de pie los bachilleres. Van a levantar la mano derecha. Coloquen el diploma sobre la silla para que no se enreden. Cuando yo diga institución, ustedes gritan duro, sí, juro. Tomen aire. Juran por ustedes mismos, por la patria, por su Dios, llevar siempre en alto el nombre de la institución. Sí, juro. Si así lo quieres, que Dios y la patria os lo premien, o si no, él y ella os lo condenen. Ahora van a coger el kepis con la mano derecha. Okay.
el gorro, la mano derecha, van a tomar aire. A la cuenta de tres, ustedes van a gritar ¡viva el humanismo! Y lo lanzan hacia arriba. A la una, a las dos y a las tres.